noches y bienvenidos a Economics, un programa de economía hecho por economistas. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos en Telegram, estamos en YouTube, estamos en Instagram y, por supuesto, en Twitter. Y si quieren más información sobre la cadena, lo único que tienen que hacer es enviar un WhatsApp a este número que ven en la pantalla, que es el 669-728-673, con el mensaje "quiero información" y recibirá toda la información sobre la programación de la cadena. El Fondo Monetario Internacional ha hecho un nuevo anuncio claramente negativo, diciendo que la economía en el año 2023 tendrá mayores retos y será peor que en el año 2022. El Fondo Monetario Internacional, históricamente, no es un ente internacional que tenga una proclividad a dar estimaciones particularmente negativas. Normalmente es bastante optimista. Y en este caso está siendo muy duro porque las estimaciones de crecimiento para el año 2023 ya habían sido revisadas en varias ocasiones. Sin embargo, por el otro lado, mucha gente percibe que esa recesión de la que tanto se habla no ha llegado y la gente piensa que eso es positivo. ¿Y cuál es el gran problema? El gran problema es que nos están vendiendo estancamiento por crecimiento. Al no llevar la economía a una recesión técnica, es decir, caída del Producto Interior Bruto durante dos trimestres. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el gasto público está tirando del PIB a través de un enorme aumento de deuda. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los ciudadanos perciben que, como no hay recesión, todo va bien. Y, sin embargo, la inflación está haciendo a los ciudadanos del mundo mucho más pobres. La pérdida del poder adquisitivo es muy importante. Para que se hagan ustedes una idea, en países donde el paro es muy bajo y donde están subiendo los salarios en términos nominales, la pérdida del poder adquisitivo de esos salarios, es el caso de Estados Unidos, es de prácticamente el 1,2%. Bueno, no parece tan mal, pero claro, vengan a ustedes a España o a Europa y verán la mayor caída del poder adquisitivo de los salarios de los últimos 30 años. España, de hecho, se queda a la cola de Europa en cuanto a poder adquisitivo de los salarios, el país que más ha perdido renta de los países comparables. Y además, ¿qué es lo que ocurre? Que las estimaciones de PIB para el año 2023 es verdad que mejoran. Goldman Sachs ya no espera una recesión para Europa. Sin embargo, la realidad es que los niveles de riqueza de las familias y el nivel de progreso en general de la economía es bajísimo. ¿Y por qué es bajísimo? Porque el hecho de que la inflación sea elevada, cuando se utiliza esa inflación para empeorar la posición de los trabajadores, para la pérdida constante del poder adquisitivo de los ciudadanos, ¿qué es lo que ocurre? Que es un empobrecimiento lento. Es como los cangrejos que se están cociendo en el agua con la temperatura subiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque la inflación es acumulativa. Claro, las estimaciones para el año 2023 están mejorando ligeramente por la reapertura de China. ¿Y por qué? Porque el invierno está siendo más moderado, las temperaturas son mejores y, por lo tanto, la demanda y el consumo de energía y los precios de la energía están moderándose. Claro, todo eso afecta relativamente de manera positiva, pero la realidad de los ciudadanos es que esa inflación que es acumulada nos lleva a un aumento de los precios, es decir, una pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos sin precedentes. Recordemos, para un ciudadano español, ese dato de inflación que hemos visto en el último registro del Instituto Nacional de Estadística, lo que significa es que en dos años lleva acumulada una pérdida de poder adquisitivo de la moneda, es decir, una inflación de más del 12%.
3%. Por lo tanto, la inflación es el gran problema, está empobreciendo a todo el mundo. El PIB puede que no entre en recesión, pero eso no significa que el sector manufacturero, que la industria, que las empresas, que las familias no estén en contracción, porque lo están, lo muestran los datos de la OCDE, los indicadores adelantados, los índices manufactureros y, por supuesto, la realidad que viven todos ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un corte rápido y seguimos hablando de todo esto. La economía española va a cerrar el año 2022 con un rebote insuficiente, endeudado y además con una enorme pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos y, no podemos olvidar esto, con la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea y de la OCDE y además con un enorme debate, una gran polémica por el maquillaje de esos datos con los datos que nos han intentado vender vía el cambio de fijos discontinuos, que lo que ha convertido es los contratos de obra y servicio y los contratos estacionales en contratos fijos discontinuos que cuando no trabajan no aparecen en las listas de paro. Por lo tanto, la economía española se enfrenta a una situación muy complicada. ¿Y por qué? Porque durante estos últimos años hemos contado con el viento de cola de que de el Banco Central Europeo, que ha comprado hasta el 100% de la deuda neta de nuestro país, adicionalmente con un enorme impulso fiscal, es decir, el gobierno ha estado tirando de déficit con bala de rey, porque ningún gobierno de la democracia se había encontrado con, supuestamente, la suerte de poder gastar sin control y aumentar el déficit sin control. Todo eso luego genera mayores desequilibrios. Y vamos a hablar de ello con María Vega, que es periodista del Español, pero lo más importante es que tengamos en cuenta que cuando lanzamos el mensaje triunfalista, estamos generando un enorme descontento. El mensaje triunfalista lo que muestra es una falta de responsabilidad muy grande. Si analizamos la economía de la Unión Europea, en la que hemos visto cómo se pasaba de unas estimaciones de una fuerte recesión a unas estimaciones de estancamiento por parte de los principales bancos de inversión, es verdad que las cosas se han revisado ligeramente al alza, pero lo que no nos hemos encontrado es a gobiernos que nos dicen que todo va maravillosamente y que son generadores de récords de empleo y de récords de crecimiento que encima son falsos, ¿no? Debemos reconocer la realidad de nuestro entorno y la realidad de nuestro entorno es que la Unión Europea ha escapado de ese nivel recesivo al que se veía abocada por los altos precios de la energía en finales del año 2022. Es verdad también que la razón por la que no ha entrado en recesión es completamente externa, es decir, es porque el invierno ha sido muchísimo más moderado y porque, por lo tanto, los precios de la energía han bajado rápidamente. Pero atención a los datos de caída de consumo de materias primas, de los datos de caída de demanda de electricidad, los datos también muy preocupantes de pérdida de poder adquisitivo de las familias y de pérdida de márgenes de las empresas. Por lo tanto, debemos estar relativamente preocupados porque nos enfrentamos a un periodo muy complejo. Si tenemos la capacidad de hablar ahora con María Vega, creo que la tenemos en el... Vale, de acuerdo, pues parece que no vamos a tener esa posibilidad, pero me interesa hablar sobre esa idea que se está repitiendo constantemente de que la inflación baja, eso significa que los precios bajan. Cuando la inflación baja, el IPC, eso no significa que los precios bajen, eso significa que se modera el alza de los precios. Y además, la inflación, el IPC, por el Instituto Nacional de Estadística y el resto de institutos de estadística de la Unión Europea o del mundo, se calcula de manera interanual. Y la inflación es acumulativa, los precios no bajan a cero
el día 1 de enero y empiezan a subir de nuevo. La inflación se acumula y, por lo tanto, debemos ser muy conscientes de esta enorme pérdida de poder adquisitivo que estamos sufriendo. Y esta enorme pérdida de poder adquisitivo que estamos sufriendo es parte de los retos a los que nos enfrentamos en el próximo año. Estamos en año electoral y estamos con María Vega, periodista del Español, que contaba hace relativamente poco los 10 grandes retos de una economía que genera incertidumbre en año electoral. ¿Cómo estás, María? Hola, ¿qué tal, Daniel? Pues encantada de estar con vosotros. Un placer, ya sabes que estás en tu casa. Cuéntanos cuáles son esos 10 retos a los que se enfrenta la economía española que no son particularmente positivos en un año electoral. Bueno, es un año complicado desde el punto de vista económico porque efectivamente se une una situación crítica para la economía con un proceso de elecciones en el que los partidos, bueno, pues tienden a prometer lo que quieren escuchar los ciudadanos sin que siempre sea lo más adecuado para una política económica. Entonces, bueno, estamos escuchando al gobierno sostener todavía un discurso en el que dice que la economía va muy bien y se aferra al dato del conjunto de 2022 en el que con el rebote tardío que hemos experimentado en nuestra economía por el shock de la pandemia, pues podríamos crecer por encima del 5% según está diciendo el gobierno. Pero claro, si nos acercamos a esa foto y vemos el final de año, lo que nos encontramos es un tercer trimestre del año en el que la economía pues apenas creció un 0,1% a pesar del empuje del turismo. Y con un cierre de año en el que los expertos no descartan que el crecimiento sea cero. Incluso salió alguna previsión en el que se hablaba de un crecimiento menos uno. En un escenario en el que el crecimiento es casi nulo, se puede hablar de estancamiento, y en el que además tenemos inflación, porque a pesar de que se ha moderado, la inflación de diciembre seguía en el 5,8%. Bueno, pues podemos hablar de algo parecido a la estanflación. Y si lo combinamos todo esto con recetas que suenen bien de cara a unas elecciones para combatir el escenario inflacionario, pues lo que tenemos es un cóctel explosivo. Y bueno, pues en el artículo que citabas, Daniel, pues sí, ponía algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, las medidas de bajar el IVA. Pues a todos nos gusta a lo mejor que nos bajen el IVA, ¿no? Porque vas al supermercado y piensas que vas a pagar menos o porque te bajan el IVA de la factura de la luz. Pero desde el punto de vista de la política económica, pues no es ahora mismo la medida más acertada. Primero, porque es una medida regresiva y segundo, porque el impacto va a ser bastante limitado desde el punto de vista de reducir la factura de la compra, ¿no? En el caso del supermercado. No está focalizada en los más vulnerables, que es lo que están pidiendo los organismos internacionales. Y podemos seguir así con el resto de las medidas. Por ejemplo, el cheque de los 200 euros. Bueno, pues es una medida algo arbitraria. Además, si dividimos los 200 euros por los 365 días que tiene el año, pues vemos que el impacto es como de unos 54 céntimos al día. Esto no es una ayuda, ¿no? Que realmente saque a las familias vulnerables de una situación complicada, pero también nos obliga a plantearnos qué es lo que son familias vulnerables en España, ¿no? Y el gobierno pues dice que son esas familias que tienen ingresos de hasta 27.000 euros y que tienen un patrimonio inferior a 75.000 euros. También nos obligaría, ¿no?, a decir, oye, ¿por qué? ¿Por qué este es el umbral? Y así con otras medidas también arbitrarias, como por ejemplo la de las hipotecas. Porque sí, es curioso que en este caso se hablaba de vulnerables con unos 25.000 euros de ingresos y se hablaba de clases medias con unos 29.000 euros. No sé, a mí, sinceramente, que la distancia entre ser una familia en riesgo de exclusión y ser clase media esté en 4.000 euros al año, me parece sorprendente. Y también creo que es pertinente preguntarse, ¿y es más, digamos, está en una situación mejor una familia que tenga un solo hijo y que gane 28.000 euros, por ejemplo, que una familia que tenga 6 hijos y gane 34.000 euros? Claro. O sea, hay un tinte arbitrario en todo esto, ¿no? Que creo que los medios de comunicación tenemos que poner el foco en explicar esto bien a los ciudadanos, ¿no? Porque son medidas que en una campaña electoral o en un debate electoral pues pueden sonar a algunas personas bien, pero luego es que cuando se analizan pues no tienen mucho sentido. Sí, efectivamente, yo recuerdo que cuando eran las elecciones de Estados Unidos, me decía una persona en Arizona, me decía, es muy interesante todo lo que están prometiendo, porque yo no veo nada, ¿no? Claro, están prometiendo un cheque de esto, un cheque de lo otro, etcétera, no sé cuánto, pero claro, toda la letra pequeña de todas esas ayudas, ¿no? Resulta que, por ejemplo, en una de esas ayudas que tú comentabas, hay una limitación de patrimonio neto. Imagínate a una familia de 28.000
con 28.000 euros de ingresos, intentando dilucidar si su patrimonio neto alcanza 75.000 euros o no. Yo creo que, además, el problema de un año electoral es el que tú acabas de decir, el que nos estén contando que el riesgo de esta inflación tan evidente que tú acabas de mostrar, pues es un éxito, ¿no? Llamar crecimiento primero a un rebote en el que no se ha recuperado el PIB del año 2019, por supuesto no es muy riguroso. Pero me gustaría incidir sobre ese frenazo que tú comentabas, ¿no? Porque también habéis publicado en varias ocasiones cómo las pequeñas y medianas empresas están perdiendo una importantísima cantidad de sus márgenes, y eso se nota mucho también en los datos del PIB, en la parte de rentas. Exacto, la parte de rentas del PIB, esta estadística que ya no gusta al gobierno, pues muestra que las empresas han ido por detrás del resto de la economía en recuperarse, y esto sin duda a largo plazo pues tiene una factura para el conjunto de la sociedad, porque al final las empresas son las que generan crecimiento y son las que generan inversión y las que generan el empleo, ¿no? que es tan importante para todos los ciudadanos. Las empresas además van a afrontar un año complicado porque sufren mucho el encarecimiento de los costes de financiación que se va a producir por la subida de los tipos que va a seguir este año y que, bueno, pues el Euribor ya están diciendo los expertos que se va a situar en el 4%, lo que es otro golpe para las empresas, que además, por cierto, acabamos de conocer el índice de competitividad fiscal en el que se dice que España está retrocediendo puestos en competitividad fiscal en el plano de los países de la OCDE, que analiza el Instituto de Estudios Económicos con la Tax Foundation. Y nos muestra pues cómo el esfuerzo fiscal en un momento de debilidad económica se ha incrementado en España hasta llegar a alcanzar el 42% de presión fiscal. Esto es algo que tampoco debe sorprendernos mucho porque era un objetivo del gobierno, aumentar la presión fiscal, pero la sorpresa está en que no hayan renunciado a esta agenda en un momento en el que la economía pues no está para subir impuestos, ¿no? Porque en momentos de debilidad económica lo que hay que hacer es apoyar más a las empresas, apoyar más al consumidor para que pueda tener más poder adquisitivo. Encima, a este escenario se nos sumó la inflación y, bueno, pues nos lleva a ese cóctel explosivo que comentábamos. Creo que es interesante, ya que me preguntas por datos económicos, recordar que el Banco de España prevé que en 2023 crezcamos un 1,3%, y cuando desglosa ese crecimiento dice que 4 décimas vienen de las medidas de choque contra la inflación, o sea, el impacto económico que tiene pues este dinero que está inyectando el gobierno en la economía a través de gasto público. Entre otros estarían las rebajas del IVA, y incluye también otro 0,6% procedente de dinero de los fondos europeos, ¿no? Al final es un dinero que se entrega a España y que, aunque se esté ejecutando de manera muy lenta y esté teniendo un impacto menor de lo estimado al principio, pues sí que va a ayudar en cierto modo a sostener el crecimiento. Pero claro, entonces vemos que si miramos los datos de cuál es la actividad real que se va a generar en España en 2023, pues es que tenemos una pírrica décima, vamos, es una cosa muy preocupante y que muestra pues que las empresas están en una situación de incertidumbre y no están para experimentos electoralistas. Sí, efectivamente, eso que acabas tú comentar es clave, porque, claro, aquí primero se nos está vendiendo estancamiento como crecimiento, segundo, se nos está incluyendo como crecimiento como si fuese algo estructural y que vaya a consolidarse unos fondos europeos que aparecen en un año electoral o sorpresa, y que además, pues sí, suman al Producto Interior Bruto, pero luego han demostrado tener un efecto multiplicador inexistente. Entonces, es muy importante, cuando quitas esos factores, como tú acabas de decir, resulta que nos encontramos en un año en el que tenemos todos los vientos de cola, como ha sido el año 2022, un frenazo espectacular, porque vientos de cola, ojo, es que la gente se olvida. Hemos tenido el mayor estímulo fiscal, el mayor estímulo monetario y además tipos de interés reales negativos. O sea, todos esos factores han funcionado de una manera muy fuerte. Y tú lo has dicho, con una recuperación del turismo absolutamente admirable, porque claro, resulta que España crece, rebota menos que la media de la Unión Europea, pero con una mejora completa y absolutamente espectacular del turismo, que también se espera para el año 2023, ¿verdad?
Exacto, sí. Al final el turismo, bueno, pues es un salvavidas, ese turismo contra el que algunos ministros del gobierno han querido cargar en determinados momentos, ¿no? Diciendo que es un sector de escaso valor añadido. Creo que también es interesante recordar esto. Pero bueno, sí, al final el turismo, pues es parte de la riqueza de la economía española y es una Claro. parte importante, guste o no guste, a determinados ministros, ¿no? Bueno, Y les gusta cuando sube y se enfadan cuando baja, ¿eh? Esto es como todo, ¿eh? claro, Este es el exactamente. gobierno que echa la culpa a los supermercados de bajar los precios y de subirlos a la vez. María, muchísimas gracias por tu colaboración, por tu participación. Estás en tu casa y ya sabes, gracias por todo tu aportación. Muchas gracias por. Gracias, gracias a vosotros. Hasta Un ahora. saludo. Hasta luego. Vamos a un corte rápido. La inflación europea persiste y tiene importantes retos. En este gráfico que os vamos a mostrar de JP Morgan, podemos analizar cómo, aunque se modere el alza de precios de todo lo que tiene que ver con los bienes y servicios energéticos, también con los alimentos, ¿qué es lo que ocurre? Ahí lo veis en este gráfico. Lo que está subiendo es la inflación subyacente, es decir, la inflación excluyendo energía y excluyendo alimentos. Eso hace que sea muchísimo más peligroso el entorno al que nos enfrentamos, porque significa que los precios de todo aquello que no debería subir mucho está subiendo y está subiendo más a pesar de que se modere en la alza de los precios de la energía y de los alimentos. En cualquier caso, es algo que tenemos que monitorizar. ¿Por qué? Porque el riesgo de esta inflación del que estábamos hablando es muy importante. Vamos un momento a un corte y comentamos sobre la situación en Latinoamérica y en lo que es el libro probablemente de los últimos meses, Anti-Marx, de Juan Rayo. Latinoamérica se enfrenta a una década perdida. Latinoamérica ha sido tomada por el populismo más extractivo y confiscatorio y además de una manera muy peligrosa porque lo que se está sacando del cajón son las políticas más fracasadas de la historia. Mientras hemos visto cómo Cuba, cómo Nicaragua, cómo Venezuela entraban en una crisis económica espectacular con elevadísima inflación, resulta que en Chile, en Colombia, también están proponiendo esas mismas recetas fallidas que han llevado por culpa del peronismo, del chavismo y del castrismo a una región que tiene todas las oportunidades a empeorar. Y en Brasil, Lula acaba de ganar las elecciones y presenta un programa económico que, oh sorpresa, se parece peligrosamente al programa peronista. ¿Qué es lo primero que ha hecho? Aumentar masivamente el número de ministerios. En este gráfico lo podéis ver lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Ha aumentado de 24 a 37 el número de ministerios, que es lo segundo que ha hecho, a anunciar masivamente que se quiere cambiar la Constitución para que el techo de gasto se pueda elevar de manera muy peligrosa. Estos factores han llevado a que en Brasil se hayan perdido más de 58 mil millones de dólares en valor de mercado en las bolsas. Ha hecho que el riesgo del país se eleve y que la percepción de una política económica muy similar a la que llevó a Brasil al estancamiento y desafortunadamente lleva a la recesión y a la estanflación a países que deberían estar creciendo más que ninguno, hay que prestarle mucha atención. Hay que prestar mucha atención porque para España y para el mundo Latinoamérica es clave y esta política extractiva, confiscatoria, política monetaria de destruir el poder adquisitivo de la moneda imprimiendo y además política fiscal de extraer rentas de los sectores productivos para aumentar masivamente el gasto improductivo, hay que vigilarlo porque ya ha sido un gran problema en muchas de las economías principales.
Vamos a hablar ahora sobre qué es lo que informa a muchas de estas ideas mágicas que nos han vendido en los últimos años, que es el marxismo. El marxismo ha sido una especie de resurgimiento que ha aparecido en los últimos años ante la idea o sorpresa de que los fracasos del pasado habían sido porque no se había aplicado exactamente. Esto de que el marxismo no se ha aplicado exactamente y por lo tanto hay que repetirlo, solo se le ocurre a alguien que obviamente sea un burócrata, porque la idea de que no ha funcionado porque no lo ha aplicado otro es muy típico. Siempre se dice, es que esto no era verdadero socialismo. Piensen ustedes un momento, si a alguien se le ocurriese decir que el régimen nazi no era verdadero nazismo porque no se aplicaban las políticas de Alfred Rosenberg al pie de la letra. Por supuesto, nadie obviamente creería semejante falacia, pero es que es lo que se utiliza con el socialismo y con el marxismo. Y para hablar del marxismo, vamos a hablar con Juan Rayo y vamos a hablar de todo ese entorno en el que nos estamos moviendo. Se están sacando adelante en muchos países, particularmente en Latinoamérica, las políticas más equivocadas. Empecemos por delinear algunas de ellas. Primero, la intervención masiva de los sectores productivos vía el control estatal. Se está introduciendo la idea horrible de los controles de precios, los controles de precios que han llevado a que en países como en Argentina, en países como en Venezuela, se hayan encontrado con no solamente elevadísima inflación, sino ¿con qué? Con escasez. ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre por una sencilla razón. Lo que está ocurriendo en América Latina es que se está vendiendo que el problema de América Latina de los últimos 30 años ha sido, entre comillas, el neoliberalismo. Pero es que en Latinoamérica no ha habido neoliberalismo por ningún lado. Para empezar, eso que llaman neoliberalismo ha sido fundamentalmente unas políticas en las que lo que se ha mantenido es el control estatal de los sectores estratégicos, en el que se ha mantenido un control sobre la economía enorme por parte del Estado y en el que además se han estado aumentando impuestos, aumentando gasto público y aumentando deuda y monetizándola con la impresión de moneda. Y lo que nos dicen es que eso era neoliberalismo, por supuesto no lo es, y segundo, lo que nos dicen es que lo que hay que hacer es mucho más, es decir, ante el fracaso de las medidas intervencionistas, lo que nos dicen es que tenemos que hacer mucho más intervencionismo. ¿Por qué? Porque los burócratas nunca consideran que los problemas generados por los políticos se reducen mejorando el acceso del sector privado a la economía y mejorando la competencia, la innovación, la inversión, etcétera. ¿Cómo puede ser América Latina en el año 2023, según las estimaciones de todo el consenso, la región que menos crecimiento va a tener, con elevadísima inflación, con un nivel de pobreza espectacular y con menor inversión financiera directa e internacional? No podrías imaginarlo una persona que viese el potencial de esta región. Sin embargo, ese potencial está siendo cercenado por la política intervencionista y extractiva, que cuando se le presentan los fracasos de Argentina siempre le echan la culpa a otro. La culpa de la inflación en Argentina no se la echan a los gobiernos que no han parado de imprimir moneda. Sorprendentemente, el aumento de la masa monetaria en Argentina es 7 veces superior a el de los países que tienen muchísima menos inflación. Tiene a una hora de camino, tiene a Uruguay con una inflación que es 10 veces inferior y no le echan la culpa a imprimir moneda. No le echan la culpa del fracaso para los sectores productivos a las políticas extractivas fiscales, el aumento masivo de impuestos y la introducción de barreras al comercio y a la inversión. Eso es a lo que se enfrenta Latinoamérica. Una década perdida. Le echarán la culpa a cualquier cosa excepto a estas políticas confiscatorias, extractivas y destructivas. Porque lo peor de todo esto es que destruye a aquellos que pretende, a los que finge defender. El intervencionismo siempre empeora la calidad de vida de aquellos a los que finge defender.
un corte y nos vemos. Tenemos contacto con Juan Rayo, creo, ¿no? ¿Estás, ¿cómo estás, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ah, muy bien, muy bien. Oye, Juan, estábamos hablando hace un momento sobre lo que está pasando en Latinoamérica, este resurgir de las políticas de soluciones mágicas. Y Juan ha publicado un libro, un libro que deberían todos ustedes leer, es este, se llama Anti-Marx, en el que primero hace, parece como el... Esto es para aprender de verdad, una parte en la que explica de manera puramente teórica y divulgativa el pensamiento de Marx y otra en la que lo critica y lo critica en muchísimo detalle. El libro está siendo un absoluto éxito y debería leerlo todo el mundo porque, como decía Ronald Reagan, antimarxistas son aquellos que han leído a Marx, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es... ¿Qué es lo que más te ha sorprendido cuando has hecho este análisis crítico? Bueno, ¿qué tal, Dani? Gracias por la invitación. Quizá lo que me ha sorprendido es que he encontrado un Marx bastante más sólido, bastante más robusto de lo que en principio podría haber pensado antes de leerlo con exhaustividad, lo cual no significa que no sea un Marx igualmente equivocado en prácticamente todo. Pero es verdad que el grado de coherencia interna del pensamiento marxista es muy intenso y, de hecho, probablemente por eso ha seducido a tantas personas, porque no es, digámoslo así, una ida de olla casual, sino que es un sistema muy completo que aparentemente permite explicarlo prácticamente todo y que además, como digo, es muy coherente internamente, es muy seductor y sí, eso quizá lo haga peligroso. A mí una de las cosas que efectivamente estoy de acuerdo en ese análisis es extremadamente coherente en el proceso intelectual de hacer el análisis. El problema es la premisa. El problema, ¿verdad?, es que el punto de partida con el que crea todo ese pensamiento tan seductor es falso. Cuéntanos un poco de esto. Claro, efectivamente. El pensamiento internamente es muy coherente y visto desde dentro parece que sea definitivo, pero cuando uno empieza a plantearse algunos de los fundamentos de ese pensamiento, ve que se va desmoronando todo él. Una de esas premisas erróneas claramente es la teoría del valor-trabajo. Claro. La idea de que el equilibrio, digámoslo así, aunque a Marx no le gustaría ese término, pero el centro gravitacional alrededor del cual giran los precios viene determinado por el tiempo de trabajo necesario socialmente para producir una mercancía. En el libro ya explico que eso solo sería cierto en circunstancias extremadamente simplistas y simplificadas que en absoluto describen la complejidad de las economías modernas. En las economías modernas el valor depende fundamentalmente de las preferencias subjetivas de los compradores, de los consumidores. Otra premisa errónea es pensar que solo el trabajo genera producción, cuando el trabajo debe ser auxiliado por otro concepto que Marx desdeña profundamente, que es la financiación. Sin financiación no es posible producir. No hay ningún proceso productivo que pueda existir, quizás sin trabajo tampoco, ¿de acuerdo? Pero desde luego sin financiación no. Sin esperar a que el producto del trabajo esté completado y sin asumir riesgos propios de ese proceso de producción, no es posible producir. Y en tercer lugar y por último, Marx desdeña profundamente también el mercado como un ente que nos aliena, que nos domina, que nos anula y que lo hace además irracionalmente, porque el proceso de mercado, dice Marx, no es planificado por nadie, no es un proceso consciente y deliberado que nos dirija hacia un fin que hemos escogido socialmente, y eso para Marx lo vuelve algo perturbador de la vida social. En realidad, y como ya desarrollo en el libro, esa es justamente la gran ventaja del mercado, que no está dirigido por nadie, sino que es la suma de acuerdos bilaterales o multilaterales entre personas y que, por tanto, proporciona un marco en el que coordinarnos descentralizadamente sin que nadie nos tutele desde arriba.
Efectivamente, uno de los factores más preocupantes de que se haya extendido esta, la ideología marxista, es esa idea de que es el trabajo el que genera todo el valor en la producción, ¿no? Y eso, pues, recuerdo que un economista norteamericano decía, si fuera así, la persona que recoge los coches en la entrada del Hotel Hyatt ganaría exactamente lo mismo que la persona que recoge los coches en la entrada del hotel de Juan el que pequeñito, ¿no? Es efectivamente muy preocupante, en cualquier caso, que se repita una y otra vez la idea de que el mercado es el que genera las distorsiones y la planificación la que genera las soluciones. ¿Me puedes, cómo lo ves tú esto? Sí, totalmente. Es verdad que Marx no desarrolla una teoría muy exhaustiva sobre la planificación central. Sí sabemos por sus escritos que él concebía el comunismo efectivamente como un modo de sociedad, como un tipo de sociedad en la cual la producción estaba centralizadamente planificada por el conjunto de la comuna. No queda muy claro si a través de unos burócratas especializados o si a través de una asamblea ciudadana donde todos decidieran por viva voz qué producir, cómo producir y para quién producir. Yo más bien creo que él abogaba, además hay cierta evidencia textual, por esa burocracia especializada tipo leninista, pero bueno, es lógico que pueda haber cierta discrepancia ahí, pero en cualquier caso sí defendía la planificación central, pero él no desarrolló, no explicó cómo ese proceso de planificación central debería desarrollarse para que fuera eficiente. Es decir, Marx, claro, es curioso, ¿no? Porque este es un problema o una trampa que se sigue desarrollando hoy en día. Él atribuía muchos fallos al mercado realmente existente, le hacía muchas críticas sobre lo mal que funcionaba, pero la alternativa que planteaba decía, bueno, todo esto se soluciona con planificación central, sin analizar críticamente si esa planificación central tenía problemas o no los tenía. Simplemente, claro, presuponía que no los tenía. Y claro, si tú comparas el peor de los mercados posibles, exagerando incluso hasta el extremo sus problemas, con el mejor de los comunismos imaginables, olvidándote de todos los múltiples problemas que tiene la planificación central, pues evidentemente parece que el comunismo es preferible al mercado. Pero bueno, ya con posterioridad a Marx, sabemos que el comunismo es un desastre a la hora de planificar económicamente. Esto se lo debemos a un economista del siglo XX llamado Ludwig von Mises, que ya demostró, y luego se ha desarrollado mucho más, evidentemente, pero Mises ya sentó las bases para demostrar por qué la racionalidad dentro del comunismo es inexistente. El principal problema de la idea de que la planificación central es la solución a todo es el siguiente. La innovación, el crecimiento y la prosperidad vienen siempre de la destrucción creativa y de, la mejora que se genera aprendiendo de los errores. La planificación central, por definición, y dado que considera que tiene un objetivo a largo plazo irrenunciable y que además no se equivoca nunca, nunca jamás puede generar ese proceso de destrucción creativa, innovación, aprendizaje de los errores. La planificación central, si hubiese decidido que Internet solamente tenía una utilización, jamás hubiera llevado a esto. Es lo más importante entender de por qué la planificación central no funciona y el mercado sí, porque la planificación central no deja de ser cuando se comete un error, se redobla la apuesta sobre ese error. Por eso quebraron los regímenes comunistas, ¿verdad? Sí, es una especie de alumno evaluándose a sí mismo. Eso es. En el mercado hay múltiples planes, sí, algunos correctos, otros incorrectos, pero múltiples planes compitiendo entre sí. Y justamente lo que Marx desdeñaba, el mercado como una especie de árbitro imparcial que nos impone su voluntad sin que sea la voluntad de nadie, es precisamente lo que permite discriminar entre buenos y malos planes empresariales. Claro. En el socialismo, en última instancia, son los propios planificadores centrales los que tienen que evaluar si su plan central es correcto o es incorrecto, si hay que seguir adelante o no hay que seguir adelante. Pero no tienes feedback externo a esa voluntad última y soberana del planificador central, el que te diga
o que te diga, que te indique si estás equivocado o si estás acertado. En cambio, en el mercado, cada plan empresarial está siendo sometido a múltiples valoraciones, enjuiciamientos muy diversos, no solo a través de la competencia. Si yo creo que tú te has equivocado, si yo creo que tu plan empresarial es malo, yo te lo demuestro en la arena del mercado. Creo otro proyecto similar al tuyo y te bato en el mercado, claro, porque son los consumidores los que deciden. Pero no solo eso, los financiadores de esos proyectos, a través de los mercados de capitales, también enjuician si tu proyecto es adecuado o no es adecuado. Si tu proyecto no convence a nadie, no conseguirás financiación. Si convence a alguien, conseguirás financiación. En el socialismo, en cambio, si convences al planificador central, tendrás financiación, aunque sea un desastre. Y si no lo convences, no la tendrás, aun cuando haya otra gente que considera que tu plan es bueno, porque en última instancia, quien decide si obtienes financiación para tu proyecto o no es una persona o un comité de personas. Hay un monopolio a la hora de decidir qué sale adelante y qué no sale adelante. En el mercado, afortunadamente, eso no sucede y por eso la innovación, que es una fuerza, como decías, disruptiva, de ir en contra del statu quo, de decirle a los empresarios o capitalistas existentes, os estáis equivocando todos vosotros y lo mío es mejor, eso en el mercado puede pasar, en el socialismo es imposible que pase, salvo a través de un golpe de Estado que reemplace a los planificadores existentes, claro. Fíjense ustedes que cuando la gente critica al capitalismo y habla de los rescates, en realidad el socialismo es el rescate constante de las malas ideas de los planificadores. Porque claro, y además los planificadores tienen el incentivo perverso de automantener esa rueda de equivocaciones, ¿por qué? Por adhesión política. Claro. Juan Rayo, anti-Marx, léanse el libro. Hay que leer libros, y este que tiene 1.800 páginas, no deben dejar de leerlo porque nos va la vida en ello, entre otras cosas. Muchas gracias, Juan, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Dani, un abrazo. Nos vamos a publicidad, dos anuncios esenciales, y hablamos con Isabel Acosta sobre la situación de la economía española. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Las monedas de los países emergentes siguen pinchando. ¿Y por qué pinchan? ¿Por qué siguen perdiendo poder adquisitivo? Por la política extractiva y confiscatoria monetaria de imprimir sin control. La moneda es como cualquier otro bien y servicio, está sujeta a la oferta y la demanda. Si imprimes mucho, es decir, aumentas masivamente la oferta y además destruyes la confianza en la economía y en la moneda del país,
¿Qué es lo que ocurre? Que la demanda se desploma. Ojo, no es que se desplome la moneda internacionalmente, que también, sino que se desploma la demanda internamente. ¿Qué es lo que haces imprimiendo moneda sin control? Desde principios del año 2022, el peso argentino, la lira turca, el peso colombiano han perdido entre un 42 y un 17%, ojo, solamente en un año. Pero es que si miramos el peso argentino, la lira turca, en los últimos 10 años han perdido el 99% de su valor con respecto al dólar. ¿Y qué es lo que ocurre? En vez de pensar qué es lo que no tenemos que hacer, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? ¿Imprimir sin control y destruir la demanda de nuestra moneda y la confianza en la moneda? Pues, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que no se le ocurre otra cosa a los colombianos que destruir la confianza en la moneda, al gobierno de Colombia, y con ello llevarse por delante al peso colombiano, que lo había estado haciendo relativamente bien. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que nos enfrentamos en Brasil y en México a gente, a políticos que quieren replicar la política monetaria de Argentina y que quieren seguir destruyendo el poder adquisitivo de la moneda. Ojo a todo esto, ahora vamos a hablar sobre España y vamos a hablar sobre España con Isabel Acosta, periodista de The Objective, que ha escrito algunos de los artículos más interesantes sobre la economía española de los últimos años. ¿Cómo estás, Isabel? Muchas gracias, Daniel, muy bien. Todo un placer que estés con nosotros, es un absoluto placer, y nos gustaría que hablásemos un poquito sobre, me voy a llevar los papeles, que no viene nada mal quitar los papeles de en medio, que hablásemos un poco sobre tus últimos artículos, ¿no? Y el último que has hecho, hablabas que las prestaciones de desempleo han subido un 10%, pero no estamos en un récord de empleo. Sí, sí, ya, pero es un récord de empleo o un récord de bajada del paro, digamos, estadístico, no, claro, no real. Una cosa es la realidad registral y otra la realidad laboral de esas personas que están en esa situación de desempleo. Entonces, se da la circunstancia de que hay personas que no computan como paradas pese a no estar trabajando y que perciben una prestación prueba de que están paradas. Claro, entonces, claro, hay un desacople entre los datos de empleo y los datos de perceptores de prestaciones. Es que es muy espectacular esto de que aumenten las prestaciones por desempleo cuando nos dicen que el paro ha bajado más que nunca. De hecho, si vas a los datos del SEPE y miras el número de personas que perciben esas prestaciones, resulta que desde 2019 solamente se ha reducido el número de personas que perciben prestación por desempleo en 39.000 personas. Es decir, que ese masivo récord de empleo y de reducción de paro es, de hecho, mucho, mucho más bajo. Y esto es importante porque se han aumentado los impuestos al trabajo. Efectivamente. O sea, y, claro, nos estamos enfrentando ahora a un entorno mucho más complicado. Otra cosa que tú publicaste, la cifra de autónomos no ha subido nada en el año 2022, cero. Bueno, no cero, cinco autónomos. Cinco cotizantes más ha sumado todo el régimen, el RETA, el régimen especial de trabajadores autónomos, que es una de las reflexiones que también se debería hacer, porque cuando hablamos de una reforma laboral no hablamos solo del empleo asalariado, también hablamos del empleo autónomo, que además es el primero y más permeable a las crisis. Claro. Y es el primero que demuestra la debilidad con el cierre de sus empresas, de sus, claro, micropymes. Claro, porque nos olvidamos muchas veces, cuando hablamos en España de empresarios, que la inmensa mayoría de las empresas de España son microempresas. Y microempresas, para todos los que nos estáis viendo, es un señor o una señora con un teléfono y un maletín, en muchos casos. Cuando tú ves ese entorno y hacéis el análisis del año de reforma laboral, ¿tú qué dirías? ¿Cómo lo describirías? Hombre, yo creo que al principio hubo un efecto normativo y estadístico que efectivamente, si hay una obligatoriedad de contratar indefinido, evidentemente subirán los indefinidos. Otra cosa es que esas personas sean indefinidas. Claro. La figura del fijo discontinuo de la que tanto hablamos, pues existía anteriormente, pero si una persona trabaja 2 meses al año y 10 meses no,
durante 10 meses está desempleada, por mucho que digamos que computa como un indefinido a tiempo completo. Claro. ¿No es real? Claro, no es empleo a tiempo completo. Se está llevando a cabo. Fíjate lo que decía Comisiones Obreras en su momento. Decía el altísimo potencial precarizador del contrato de fijo discontinuo. Porque, claro, en el periodo en el que no está trabajando, tú lo has dicho, una persona trabaja 2 meses, no trabaja 10 y no aparece como parado, pero si tiene derecho, cobra desempleo. De ahí vuestro análisis de los datos, ¿no? Efectivamente, y eso aboca al pluriempleo a pues cerca de 500.000 de españoles que no pueden completar su manutención con un solo trabajo. Es que es espectacular esto que tú acabas de decir, porque en los últimos datos de empleo de 2022, del de diciembre de 2022, el número de personas que han firmado más de un contrato de fijo discontinuo se ha disparado. Hay más de 35.000 personas que han firmado uno, dos o varios contratos de fijo discontinuo. O sea, que es que eso también demuestra cómo se está aumentando el pluriempleo y se está precarizando la palabra fijo, ¿verdad? Sí, y además es que estas personas que están en la categoría de fijo discontinuo están esperando a que la empresa les llame en claro. una fecha determinada, pero puede ser que no les llame. Entonces, mientras no se atreven a lo mejor a coger otro empleo, claro. no vaya a ser que pierdan el empleo original. Claro. Lo cual genera también una situación de incertidumbre, de inseguridad laboral, que no se refleja en ningún registro. Claro. Los fijos discontinuos no son un mal sistema para, digamos, dinamizar el mercado. Pero son un muy mal sistema si lo que estás pretendiendo es decir que son fijos y mucho más para decir que para disfrazar paro, porque no es lo mismo que haya una distorsión de 5.000 a que haya una distorsión de 400.000. Tú, otro artículo que has publicado, mostrabas que Sánchez solamente reparte en cheques el 1,2% de lo recaudado de más por la inflación. Sí, es que, realmente... el gobierno ha omitido quizá la única medida que era realmente minoradora de la inflación, que era la deflactación del IRPF, es decir, los tramos que hay en IRPF ahora mismo, 30.000 euros de este año no son 30.000 euros de 2020 ni de 2021. Si no se ajustan los tramos, lo que sucede es que el gobierno recauda de media 900 euros más por cada contribuyente. Uh-huh. Sin embargo, da una ayuda de 200 para alimentación alrededor de... Se calcula potencialmente 1,2 millones de contribuyentes. Si se calcula el montante total de la ayuda para todas las restricciones que tiene, no a pensionistas, no a perceptores de ingreso mínimo vital, solo para rentas hasta 27.000 euros, con los 900 que ha recaudado de media más por los más o menos 20 millones de contribuyentes, resulta que lo que reparte como una regalía es el 1,2% de lo sobrerecaudado por no ajustar la inflación, como sí han hecho algunas comunidades, como por ejemplo Madrid, en el tramo autonómico, claro. a la realidad de los precios. Claro, te quita 10 y te da 1. Es un chollo tremendo esto y te dice que te está ayudando. Eso es. Otro artículo tuyo mostrabas que una de cada cuatro empresas españolas carece de recursos para pagar sus deudas y los tipos de interés subiendo. ¿Cómo se afronta esa situación? Esto es muy preocupante y también es una de las razones, conectando con lo que hablábamos de los autónomos, de por qué han cerrado 20.000 comercios el año pasado que acabamos de cerrar. Bueno, pues la realidad es que muchas empresas, como muchas veces las ha calificado el Banco de España, de empresas zombies, cuando llevan más de 2 años sin poder afrontar el servicio de su deuda y la propia deuda, con sus recursos se ven abocadas a una asfixia financiera que prácticamente las lleva a una situación de preconcurso, cierre sí. o a un abandono del negocio forzado claro. por esa propia asfixia. Fíjate que hay 66.000 empresas menos que antes de la, cotizando que antes de la pandemia y ahora el gobierno lo que quiere hacer es prohibir o limitar los concursos de acreedores y las quiebras para disfrazar también ese tema, ¿no? Sí, eso está pasando, pero bueno, también en el preconcurso muchas veces se dirimen y se saldan deudas que acaban llegando a un concurso sin masa, pero esa empresa realmente ya ha ido quebrando y ha ido cerrando. Se ha zombificado. Efectivamente. Se ha zombificado. Bueno, Isabel, muchísimas gracias por tu participación. Gracias, ya sabes que estás en tu casa para cuando quieras. Encantado. Deben ustedes leer todos sus artículos en The Objective y, lo más importante, nos vemos la semana que viene. Sigan defendiendo la libertad.